Hoy es viernes 30 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Tras la pista del responsable del ataque a bala a Gabriel Enrique Guillén, más conocido como el Neneco, se encuentran las autoridades en Valledupar. De manera inmediata el caso lo tomó el CTI, sin embargo lo está siendo apoyado por la SIJIN de la policía y en coordinación con la fiscalía todas las diligencias. Ya tenemos algunas hipótesis que se están trabajando en materia de investigación judicial y esperamos que con el apoyo que nos pueda suministrar la comunidad frente al fortalecimiento del proceso investigativo, se pueda solucionar y dar con los responsables de este lamentable caso. Con arma blanca fue asesinado un joven en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del COPEI Cesar. Se genera dicho evento, intolerancia, repito, y a raíz de eso, pues con arma blanca, estas dos personas le causan la muerte a este joven en riña. De lo cual, pues obviamente uno reaccione de manera oportuna, de manera inmediata por las unidades de policía ahí en dicho corregimiento, lo cual generó la captura de estas dos personas y las cuales fueron ya dejadas a disposición en esta mañana de hoy ante la fiscalía. 12 de Tamalameque Cesar murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes. La mujer, identificada como María Pino Chávez, practicaba ciclismo cuando ocurrió el siniestro. Ascender en la Policía Nacional o en las Fuerzas Militares conlleva un mandato institucional de mayor valor. Un cancuamo es el nuevo comisario de la Policía Nacional. Se trata de Lauriano Hernández Arias, quien es experto en desactivar explosivos. Mientras se encontraba de permiso en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, un soldado fue asesinado a bala. Según testigo, la víctima de nombre Cristian Soto, al parecer recibió una llamada telefónica en donde presuntamente lo citaron en el lugar donde lo asesinaron. La Barra Brava del Valledupar Fútbol Club sostuvo un encuentro la mañana de este viernes con el coronel del departamento del Cesar, Luis Esberto de León, para darle solución a las problemáticas que se vienen presentando entre hinchas en el estadio Armando Maestre Pavalló. De acompañarlos, vamos a seguirlos acompañando, pero también estamos exigiendo que en consonancia al código de convivencia, pues también se comporten y respeten los escenarios deportivos, que es de uso y de interés para todos los ciudadanos de la ciudad de Valledupar. El gobierno Lo Hacemos Mejor inició la construcción de la segunda fase del parque lineal del municipio de La Gloria. Más de 960 metros lineales con una inversión de 5.200 millones de pesos, donde la gobernación de Cesar aporta 3.200 y la alcaldía de La Gloria aporta 2.000 millones de pesos. Luego de este trabajo articulado se logra este parque lineal que va a ser un escenario muy importante para atraer turistas. Este domingo 2 de octubre se realizará en Valledupar la Caminata por la Vida Animal. Es una marcha contra el maltrato animal que se realizará a nivel nacional. El punto de encuentro es en la Plaza de Banderas a partir de las 7 de la mañana. Queremos agradecer también a todas las instituciones que se harán partícipes en este evento, como es la Secretaría de Salud Municipal, tenemos el Ejército Nacional, Policía Nacional y todas las sectoriales del gobierno actual. Un joven que se transportaba como polizón en un camión de carga pesada cayó de dicho vehículo sufriendo golpes en diferentes partes de su cuerpo. Dicha actividad, que ha tomado fuerza en la capital del Cesar, se registró por el sector del Colegio José Eugenio de Valledupar. Tras el hecho, el conductor del vehículo iba a ser linchado. A la cárcel fue enviado el presunto responsable del asesinato de 5 personas en el corregimiento de Potrerillo, jurisdicción de El Paso Cesar. Cuando un grupo de hombres portando armas de fuego de largo alcance y uniformes camuflados con insignias de las Autodefensas Unidas de Colombia sacaron a varias personas de sus residencias y las asesinaron porque presuntamente eran colaboradores de grupos guerrilleros. Fede Arroz realizó este viernes la Asamblea General de Productores en Valledupar con el fin de elegir el nuevo Comité Seccional de Arroceros en el departamento del Cesar y La Guajira. Asimismo, se llevó a cabo la Feria Tecnológica del Sector Arrocero Expo Arroz 2022. Ya yo había participado, ocupé el segundo puesto antes de la pandemia. Con lo de la pandemia ya ellos no habían vuelto a hacer esto.
Aquí en el auditorio de Saico, en la capital del Cesar, se llevó a cabo el concierto conversatorio denominado El Regreso del Pianista, en homenaje al decano de los docentes de la música en Valledupar, Rafael Fernández Padilla. Yo me he dedicado mucho tiempo a la docencia y a la interpretación, pero todo aquello se olvida. Yo digo que una de las profesiones más ingratas es la de profesor. ¿Sí? Está respaldada por una ingratitud a veces bastante. No es que uno necesita, el ser humano necesita de estímulos. ¿Por qué? Porque somos seres vivos.